Esta composición es una composición de triángulo invertido. Uy. Fíjate, las líneas de esta composición serían así. Esta es la composición. Y además, otras líneas, y al igual, bueno, al igual no. Tiene líneas de fuga diferentes. Líneas de fuga, me refiero, fuga de la mirada. Tiene líneas como son estas. La de las plumas, que hace que miremos hacia afuera. Así, ¿lo veis? Y la de las cabezas, que tiran justo hacia el otro lado. O sea, se genera una tensión muy grande. Esta va para allá. O sea, son como dos fuerzas que van tirando de la composición hacia derecha y hacia izquierda. No hacia arriba, como era la primera. Y no hacia todos los perfiles, sino hacia derecha y hacia la izquierda. Completamente, una composición completamente diferente a la anterior, evidentemente. Hay personas que han dicho que pueden ser tres gallos o puede ser uno. Yo lo pinté como uno, pero se puede interpretar que son tres también. ¿Qué interpretación tendría esto? O sea, porque aquí todo, claro, el gallo, las cabezas de los gallos, podemos ver que sí, que son muy espectaculares, si lo quieres pensar así. Son... ¿Lo ves? Están muy trabajadas, todo, ¿no? La cabeza, uno muy sereno, el otro... esto es una gallina, estos son gallos. Este gallo está empezando a decir kikiriki y este parece un poco más violento todavía, ¿no? Con este ojo tan así. Pero lo que más llama la atención de esta obra, que tampoco son las plumas, ¿no? Todo el plumaje, sino es esto. Esto. Javelón dice: la luz de los rayos me encanta, muy bien logrado. Y planos de luz entre las cabezas generan profundidad. Claro. Esto es el quid de la cuestión, porque aquí vemos que el cuerpo de los gallos es inexistente. Los gallos muestran lo nuevo y lo viejo. Muy bien, buena interpretación, claro. Es como el Pokémon Dodrio. No lo conozco, pero seguramente. Pero fíjate, aquí, claro, evidentemente el color del fondo es igual que el color este, con lo cual este gallo, lo que tiene dentro es pura energía y es una unión, sí, de lo antiguo, de lo nuevo, o a lo mejor es una reflexión de lo que está pasando, ¿no? De que lo clásico se puede unir, un poco los tokens, ¿no? Los tokens no fungibles, todo esto. Lo clásico se puede tokenizar. Vivimos en una época en la que podemos, como en mi caso, vivir en el campo y a la vez trabajar en la red y que te vea todo, bueno, todo el mundo que quiere. Voy a decir que te vea todo el mundo. A mí todo el mundo no me ve, pero que te vea todo el mundo que quiera desde cualquier parte del mundo. Esa idea hecha con un gallo de tres cabezas. O sea, es algo que, ya te digo, eso es lo difícil. El pensar esa idea es lo más complicado para mí. Es decir, ¿cómo explico yo que estos dos mundos, el mundo de lo nuevo, el mundo de lo electrónico, el mundo de la red, el mundo de las energías, ¿no? Las energías renovables, energía tal, tal, no está reñido con lo antiguo, con la belleza de un gallo? Hace 2 o 3 fines de semana que fuimos a dar un paseo, vimos unos gallos, Claudia y yo, y flipamos, porque es que son preciosos los gallos, son muy bonitos. Los gallos, las gallinas, todos. Vimos conejos, vimos un cerdo negro, grandísimo, y digo, es que, bueno, pavos reales también vimos, y dijimos que son preciosos, o sea que... Por eso digo que esa... ¿Cómo unir lo antiguo y lo nuevo? Pues así, con los gallos. Son majestuosos los gallos, es decir. Es un gallo cerbero, guardián del alba en el inframundo, que se alimenta de ámbar, que en griego se llama electrón. Anda, toma ya, mira qué bueno, oye. Carletus, muchas gracias por esa... El gallo representa a la persona empoderada que se ha levantado de su nido y se ha electrificado. Quiere hacer tantas cosas y muere de ilusión por tantas cosas que hacer, por tantas cosas que hacer. No sabe por dónde empezar. Otra muy buena interpretación. ¿Lo ves? Por eso digo, en este tipo de obras tú sí puedes mirarla y encontrar cada día una cosa nueva.
hay otras que no. Si me pone, creo que vi en un vídeo por ahí, en una noticia o algo, que ya se está vendiendo Amparte como NFTs. Se vendió un píxel gris. Si queréis lo buscamos después. Buscamos la noticia, a ver si es verdad o no. Que seguramente será verdad, pero que se vendió un píxel gris por $1,000,000 de un artista, no sé qué. Eso es Amparte, es que la Amparte, ya digo, está en todas partes. Y bueno. El silencio de la gallina opaca el grito del gallo. Oye, qué bonito eso. Es verdad, porque la gallina es la única que está callada, ¿no? ¿O es que estos gallos que forman parte de la gallina la están llamando? No sabemos. Electricidad, gallo, me hace pensar en un local eléctrico o algo así. Javier León, vamos sumando más mitos y leyendas. Sí, sí. Se podía hacer un libro solo de los NFTs, ¿no? De las obras. A ver si alguien se anima y escribe sobre cualquier cosa. Es que se podía escribir mucho sobre mi obra, sobre las caninas, sobre mi época abstracta, sobre esto de los NFTs, sobre todo. Si alguien hace algo, lo digo ya desde aquí, si alguien hace algún estudio o lo que sea, yo lo compartiré en mis redes. Claro, un estudio serio, o sea, claro, un estudio interesante, no que mira, esta obra es tal, comparte. No, si alguien se lo toma en serio y quiere investigar de dónde viene mi obra, de dónde, hacia dónde va, cuáles son todos los referentes, cosas como las que estoy hablando aquí, las composiciones, la historia de las obras y tal, pues yo lo compartiré para que la gente lo lea.